Lamentablemente no es una situación nueva, es un planteo que nosotros venimos haciendo hace tiempo, no solamente nosotros sino también la comunidad, la necesidad de que Real del Padre tenga mayor cantidad de efectivos. Hemos hecho más de 3 presentaciones que acá las tengo en la legislatura, las cuales han sido aprobadas y lamentablemente no hay respuesta de parte del gobierno provincial. Sin ir más lejos, el ministro de Seguridad lamentablemente a San Rafael ha venido 2 veces y se nos hace imposible hacer este reclamo legítimo que está teniendo la comunidad de Real del Padre. En enero estuvimos acá también con el hecho que había que tuvo que lamentar un productor de la zona en donde le habían robado su producción, fue al destacamento a hacer la denuncia y el destacamento estaba cerrado. Entonces, bueno, evidentemente esta situación no da para más. Lo que no queremos es que tengamos que lamentar un hecho trágico en donde nos tengamos que lamentar todos. Es por eso que estamos haciendo un llamado a la necesidad de que el Ministerio de Seguridad envíe funcionarios y que podamos generar una mesa de diálogo y de posibles soluciones, porque bueno, este fin de semana ha habido vandalismo en espacios públicos, han roto los cajeros del Banco Nación y la preocupación de los vecinos es muy, muy, muy angustiante. El problema que estamos teniendo es la falta de decisión política de un gobierno provincial ausente que lamentablemente a los ciudadanos del sur y por sobre todas las cosas de los distritos nos tratan como de segunda categoría. Entonces, esto es lo que nosotros estamos pretendiendo visibilizar y pretendemos hacerlo preventivamente. Hay un destacamento policial y lamentablemente uno ve la cantidad de efectivos que hay en Real del Padre y lo que hay en Villatuel, porque Real del Padre depende de Villatuel, y ve la cantidad de habitantes que tenemos en Villatuel y que tenemos acá en Real del Padre. La verdad que es una situación que es imposible que haya una buena prevención del delito.